Bienvenidos a un programa más de Energía del Corazón Cósmico. Aquí desde la ciudad de Cícero, mi nombre es Lisa Arisbert Rojas. Te doy las gracias por sintonizarnos cada viernes y estamos transmitiendo aquí en vivo desde la ciudad de Cícero, Illinois. Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube, gracias por dar tus likes, por tus comentarios. Y hoy te quiero compartir algo que tenemos en especial ahorita en Energía del Corazón Cósmico. Y es un set que en este mes de julio estamos teniendo en especial. Y aunque ya tengo otros programas grabados con cada una de las diferentes cosas que implica este set, pero hoy quise ponerlo todo junto y decirte cómo funciona, para qué funciona, cómo usarlo, qué hacer con él una vez que tú lo compras. Bueno, primero es que tú vas a ver en mi página algo que se llama Abundancia 13D Set. Y como puedes encontrar otro programa en donde hablo específicamente de cuáles son las canalizaciones, qué son canalizaciones y cómo usarlas. Este set de 13 piedras es, ahora les puse una más porque estaba un poquito desbalanceado. Y este set lo que tiene, cada uno de sus cuarzos tiene una influencia en lo que es la energía. El especial que tenemos ahorita viene siendo los cuarzos con también el polvo, el talco de la abundancia y el líquido verde para el dinero. Como siempre yo les digo, una cosa es cuando tú compras un set de cuarzos, un aceitito para la buena suerte o para la energía, pero esto no va a ayudar mucho si tú no sales y trabajas. Si tú no sales y esperas usar los cuarzos, mucha gente dice, si compro los cuarzos ya me va a ir bien. Bueno, te va a ir bien si tú sales y buscas trabajo, si tú sales y de verdad haces todo lo que es humanamente posible por salir de la situación económica en la que estás.
es muy difícil que algo exterior venga y traiga esa energía de abundancia o de protección o de prosperidad cuando uno no hace algo para salir de esa situación. Esto lo que va a dar es el soporte energético a que la energía se esté formando. Pero, por ejemplo, conozco mucha gente que tú les presentas oportunidades y las personas no están listas para esas oportunidades o no quieren salir de su zona de confort, no quieren hacer el trabajo. Entonces no va a haber ningún cuarzo, ningún loción o polvo mágico que les ayude. ¿Por qué? Porque realmente no están saliendo a buscar, ¿verdad?, ese trabajo. Hay tanta gente que busca, que quiere trabajar, pero pidiéndole a Dios, yo siempre digo, salen a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacer lo que el trabajo requiere. Muchas veces las personas me dicen, oh, es que yo no quiero trabajar los fines de semana, o es que yo no quiero ese horario, o yo quiero trabajar nada más de lunes a viernes de 7 a 3:30. Y es perfecto, tú decides qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, pero siempre lo he mencionado en los programas, si tú quieres abrir la puerta de los milagros, la puerta de los milagros, la abundancia y la prosperidad, se abre saliendo de tu zona de confort, se abre saliendo de lo que es lo típico. Muchas veces cuando tú tienes un negocio, las personas que tenemos negocio o que estamos en multiniveles, sabemos que tenemos que estar disponibles para cuando la gente nos llame, para cuando la gente nos está pidiendo la cita o nos está dando la cita. No es un trabajo de 7 a 3. Entonces, ¿cómo se usa el aceite y el polvo? Lo primero que yo te digo es que el polvo lo pongas en un salero, ya que lo que vas a usar es muy, muy poquito, no necesitas mucho. Y ahorita el que tenemos en especial es el aceite que ya viene en spray. Lo único que tienes que hacer es poner un poco de spray en tu mano y echar un poco de polvo, que es un talco para el dinero, frotarlo, ¿verdad? Frotarlo y entonces contar el dinero que tú estás recibiendo por tus ventas o por tu sueldo. Muchas veces ayer me preguntaban, ¿esto lo puede usar alguien que tiene un sueldo simplemente? Claro, cualquier persona. ¿Esto qué es? Son hierbas, preparaciones de hierbas y especias y un talco que juntos van a estar rompiendo la energía que yo, como siempre digo, es una energía muy estúpida cuando nos ponen un ticket porque no nos tenían que haber puesto o que no nos dimos cuenta y nos mandan un ticket, ¿no? O que cosas o gastos que son innecesarios y que están fuera de nuestro control. Esto lo que te va a ayudar es para romper esa energía. Mucha gente me contacta y me dice, es que no me rinde el dinero. Bueno, una cosa es si no te rinde el dinero porque vas y te compras zapatos de marca y entre semana ya no tienes para la comida. O otra cosa es que de verdad estás controlando tu dinero, pero aún así no te queda lo suficiente. Entonces hay que buscar algo extra. Hay que buscar, siempre me gusta decirle a la gente, tienes que estar bien claro qué es lo que tú necesitas para vivir. Y necesitar para vivir no son los lujos, no son las cosas de marca, no son los restaurantes. ¿Cuánto necesitas para vivir? Y buscar de qué manera puedes ganarte ese dinero. Y buscar cómo crear algo extra. Entonces, esto te va a dar ese soporte para tener la energía de que no esté interfiriendo la negatividad o la mala vibración de otras personas para con tu dinero. Y yo siempre que alguien me paga, yo tengo un mantra que siempre les digo y te lo voy a decir, después vas a encontrar este en mi canal de YouTube y lo puedes volver a ver y escribir con calma, pero cuando alguien me paga, recuerden, siempre yo traigo el dinero a la altura del corazón, nunca lo subo más arriba del corazón. ¿Por qué? Yo recuerdo, por ejemplo, en México, mi familia, saben que es familia de comerciantes, y todos la primer venta se persignaban con el dinero y se lo subían y todo. Aquí he aprendido que yo no puedo subir el dinero más arriba de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el dinero me controle. De esta parte de tus hombros para arriba está lo que es energéticamente tu divinidad. Cuando tú estás subiendo el dinero para arriba de tu corazón, tú estás dejando que el dinero te controle. So, si tú lo mantienes abajo y haces tu oración, sin importar cuál sea tu religión, das las gracias a tu creador, como tú le quieras llamar, por haber recibido ese sueldo, por haber recibido esa venta o ese ingreso,
Entonces tú estás bendiciendo. Sabemos que todo lo que se agradece y se bendice se multiplica. Eso es bíblico. Entonces yo siempre lo traigo aquí a mi corazón y yo siempre hago un mantra que ya lo tengo de muchos años y dice, en orden divino y de manera perfecta pido a Dios y al universo que te lo multiplique al 1000 por 1000. Y esto es como pido a Dios de verdad que lo multiplique a la persona que me lo está pagando, que sea en orden divino, que sea de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque yo no quiero que algo se me multiplique económicamente y caer en un caos, caer en una enfermedad, caer en una desgracia. So, tenemos que tener cuidado con la energía del dinero. Ahora, el set de 3D, que es el set de cuarzo, recuerda, este set lo puedes traer en tu bolsita y traerlo o ponerlo en tu caja registradora donde cobras el dinero. Si tú eres como yo que tenemos el negocio ambulante en el carro, pues ponlo en una cajita y ahí vas echando todo el dinero. Usualmente cuando me lo compran, yo se los mando con una bolsita. Y yo le digo a la gente, ahí déjalo en la bolsita, simplemente cárgalo contigo. No es que las piedras van a hacer magia y te van a hacer que de $500 vas a ganar $5,000 si no haces nada por ello. Pero lo que sí van a hacer es que su energía va a empezar a traer la energía de abundancia. Por ejemplo, vas a empezar a encontrar gente que esté en la misma nivel energético buscando lo que tú vendes. Por ejemplo, si tú vendes aceites, va a haber gente que esté buscando los aceites. Si tú vendes carros, va a haber gente que esté buscando los carros. Entonces, siempre vas a traer lo similar a lo que tú estés buscando cuando tú traes algo de energía. Muchas veces hay gente que me dice, yo no creo en eso. Y yo le digo, está perfecto, no necesitas creer, simplemente usarlos. Los cuarzos son bíblicos, entonces es algo que yo te invito a que investigues más, que encuentres en Éxodos qué parte de la Biblia y por qué fueron creados, porque así como el reino mineral, el reino animal, el reino humano fue creado, todo tiene una razón. Lo que es mi posición aquí siempre es como educarte de qué manera tú puedes usar algo diferente para darle soporte a tu vida, no que va a solucionar tu vida, porque como te digo, si no hacemos algo no vamos a solucionar nada. Entonces, yo te invito a que busques el set de 3D que contiene una selenita, contiene una galeana, trae aventurina verde, trae turmalina negra, trae pirita, trae un herkimer, que es mi preferido, trae citrino, trae amatista, ojo de tigre, trae esmeralda, carnelia y también trae, ahorita estoy poniendo un extra cuarcito rosa, ¿para qué? Para que el dinero nos llegue, pero también nos llegue con amor. Y bueno, con esto los voy a dejar por esta cápsula informativa y ya sabes que lo puedes ordenar al 773-619-4537. El set ahorita está en especial, aprovechalo todo el mes de julio. Está en $77 por todo. Entonces, puedes ordenarlo, me puedes mandar un texto, lo puedes pagar con tarjeta y yo te lo envío a cualquier parte de Estados Unidos que tú encuentres. Esto, por ser líquidos, solamente se están enviando a Estados Unidos. Y bueno, con esto me despido y nos vemos la próxima semana en el próximo programa. No te lo pierdas. Yeah.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Energía del Corazón Cósmico. Y para mí es un gran placer poder tener a estas dos grandes mujeres que están haciendo un cambio y una transformación en la comunidad hispana. Gracias por sintonizarnos como cada viernes aquí transmitiendo desde Chicago, desde Cicero, Illinois. Y recuerda, si estamos en Radio Vive, estamos en todo el mundo. Gracias a toda la gente linda que nos ve afuera de los Estados Unidos y donde quiera que nos esté sintonizando, no olvides regalarnos un like en nuestra página Energía del Corazón Cósmico o me encuentras como Liz Arisbel Rojas y también este programa va a quedar grabado en YouTube. Suscríbete a nuestro canal Energía del Corazón Cósmico y ahí vas a tener, por si algo de esto te resuena, te late y lo quieres volver a oír, recuerda
¿verdad? Suscríbete a nuestro canal. Para mí es un placer presentar a dos grandes mujeres que están haciendo cosas extraordinarias dentro de la comunidad hispana. Vamos a dejar que ellas mismas se presenten y que nos cuenten qué es lo que están haciendo con la comunidad hispana. Hola, gracias Liz por la invitación. Mi nombre es Trinidad González. Y Claudia Rodríguez. Y bueno, estamos aquí, Liz. Una de las cosas que siempre he promocionado es la educación. Y no nomás en el ámbito en el que yo trabajo, que es la industria de programas de ahorro para el retiro, seguros de vida, inversiones, sino en todos los ámbitos de la educación. Es importante que nuestra comunidad entienda que la base de nuestro crecimiento está en educarnos. Claudia, háblanos un poquito de qué es tu especialidad. Mira, Liz, ahorita estamos promocionando y estamos en una cruzada bien importante, que es los beneficios en vida en los programas de seguros de vida. Es bien importante que la gente entienda que ahorita la industria ha cambiado, así como han cambiado los celulares, como han cambiado toda la tecnología, también en la parte de los seguros ha cambiado. Anteriormente, hay ahorita todavía programas en los que son muy tradicionales, pero ahora existen programas con beneficios en vida. Extraordinarios, Liz. ¿Qué quiere decir beneficios en vida? La mayoría de las personas dicen beneficios en vida en un seguro de vida, no entiendo, es un poco confuso para las personas. Lo que queremos es que las personas entiendan que ahora los seguros de vida ya los protegen en vida, no nada más en muerte, Liz. Y eso es maravilloso y te voy a decir por qué. Una de las cosas que me motivó a invitarlas y hacer este programa es porque hace poco en lo personal fue algo que tocó bastante mi corazón de una persona que yo estimo mucho, que sigo queriendo bastante, desafortunadamente en un segundo perdió la vida. Y aquí en Estados Unidos, como comunidad hispana, como mexicanos, como inmigrantes, nos afecta mucho el saber que llegamos a este país y que no sabemos si vayamos a amanecer mañana y que cuántas colectas no se ve que se están haciendo o que simplemente llegó un ataque al corazón o un derrame cerebral y cómo solventamos esos gastos. Si nos puedes hablar un poquito de quién eres y por qué empezaste en todo esto. Ok, empecé hace 2 años y medio aproximadamente en la industria de los seguros, pero hace 1 año aproximadamente quedé impactada con esta novedad que tienen los seguros, que para mí ha sido completamente nuevo, el hecho de que ya no necesitas morir para acceder al beneficio de muerte, sino que las estadísticas están tan tristes, no solo en nuestra comunidad, sino en general, de derrames, ataque, cáncer, diálisis, quemaduras, trasplantes, y en ese caso la mayoría de la gente que enferma no muere, pero ya no tiene manera de solventar los gastos porque no hay ingresos, ya no pueden trabajar, ya no pueden pagar la renta. ¿Qué sucede con eso? La mayoría de nuestra gente pierde sus casas porque no hay ingreso, dejan de pagar lo más básico porque hacen todo lo posible por pagar sus medicamentos. La mayoría de nuestra gente recurren a la colecta comunitaria para solventar lo más indispensable. Y el estrés, la tristeza, es lo que hace que más se enfermen, ¿cierto? Así es. Entonces, esto hace que en lugar de esperar a que ellos mueran, la compañía les da la oportunidad a que accedan a parte del beneficio de muerte para solventar sus gastos médicos. Puede ser desde un 50, 60, 70 o hasta el 100% del beneficio de muerte, depende de la enfermedad. Eso es maravilloso. Es increíble. Claudia, háblanos un poquito a toda la gente que nos está viendo. Tengo audiencia en Washington, en Los Ángeles, California, Wisconsin y muchos otros estados. ¿Cuál es el servicio que en sí estás ofreciendo? ¿Qué es lo que se ofrece y qué es lo que alguien de Washington podría tener ventaja de Nueva York, de Wisconsin, gente que nos está viendo alrededor de Estados Unidos? Mira, Liz, de hecho nosotros no representamos a una compañía. ¿Cuál es la razón principal de no representar a una compañía? Es porque cada familia es diferente. Cada familia tiene diferentes necesidades. Si representáramos a una sola compañía, ¿qué pasaría? Simplemente que le tendría que dar ese producto y adaptaría el producto a esa familia. Nosotros trabajamos diferente, Liz. Trabajamos que cada familia tiene una necesidad diferente y de esa manera buscamos el producto adecuado a esa familia.
Entonces, es completamente diferente a lo que está pasando ahorita en los mercados. La otra cosa, Liz, lo que decía Trini, que es bien importante y tenemos que hacer énfasis en esa parte, que el hecho de que una persona tenga un seguro de vida, regularmente piensan, híjole, seguro de vida, me tengo que morir para que mi familia se beneficie o para que haya acceso a ese beneficio. Ahora ya no, y hay que recalcarlo bien, Liz. Si ahorita tú tomaras un producto de $250,000, y quiero ponerlo en números para que la gente lo entienda, tú tomas un producto de $250,000 de beneficio de muerte, pero me hablas por teléfono, ¿sabes qué, Claudia? Me dio un ataque al corazón, estoy en el hospital, no tengo con qué pagar, ¿qué pasa con mi seguro? Porque ya no lo puedo pagar, porque no estoy trabajando, no tengo ingresos. No te preocupes, Liz, vamos a hablar a la compañía. La compañía analiza cuál es el nivel de tu enfermedad y te puede accesar hasta la mitad, que vendrían siendo $125,000. ¿Te va a ayudar o no te va a ayudar? Claro, por supuesto. Y eso te lo van a entregar después de los 30 días, Liz. O sea, no tiene que pasar años para tú tener ese beneficio. Después de los 30 días, si te llega a pasar una enfermedad, la compañía te da en vida hasta el 90% de tu seguro de vida en vida. Es fabuloso. Y eso es, yo creo que mucha de la información que nos falta a nuestra comunidad hispana, porque por ejemplo, ahorita que ustedes me hablan, yo me quedo así como, ¿de qué hablan? Y yo creo que así afuera también hay mucha comunidad que no sabemos porque nunca hemos tenido ni siquiera la visión, ni siquiera el presupuesto de un seguro de vida y menos de beneficios en vida o de gastos finales. Háblenos un poquito de eso. ¿Qué es lo que nuestra comunidad tiene que saber afuera? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante el trabajo que se está haciendo ahora? Bueno, la parte de educación, Liz, que es la parte que estoy hablando yo constantemente, es que la mayoría de las personas no entiende lo importante que es porque no lo entiende. Entonces, cuando nosotros estamos con una familia, le explicamos por qué es tan importante, y siempre he dicho esta frase, no dejes a lo emergencia a lo importante. Hay muchas cosas de emergencia como pagar la luz, el teléfono, el agua. Sí, es emergencia porque si no te la cortan. Pero hay cosas muy importantes y en este caso es de verdad protegerte a ti mismo ahorita porque tienes beneficios en vida y proteger a tu familia en el caso de que llegue a pasarte algo. ¿Qué pasa con la mayoría de nuestras familias latinas? Que el papá es el proveedor principal de esa casa, llega a faltar, esos hijos, ¿qué va a pasar? Van a dejar de ir a la universidad, va a perder la casa, la mamá va a tener que ir a trabajar, deja a los hijos en una guardería y viene el ciclo nuevamente de pobreza más de lo que ya estaban. Entonces, lo que queremos es que la gente entienda que esto es realmente importante para la familia en general. No solamente en el sentido de tener un seguro de vida, sino que se protege en todo su lapso de vida, Liz. Todo el lapso de vida, no nada más en la hora de la muerte. Y cuando hablamos de seguros de vida, vamos a decir, para mucha gente, cuando yo se los he propuesto, me dicen, no, yo no tengo para pagar $300, $500 mensuales. ¿Desde cuánto puede empezar un average que la gente pueda pagar? La ventaja de esto, Liz, es que nuestra comunidad, de acuerdo a la situación financiera de cada familia, nosotros vamos a buscarle qué es lo mejor para él y qué se adapta para ellos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en nuestra gente, en nuestra comunidad, gente que gana muy bien, afortunadamente, pues también encontramos gente que gana muy poquito, pero que tiene niños, pero que necesita proteger a su familia en caso de que algo suceda o que llegaran a enfermar. La otra situación es que hay gente que ya es mayor y que ya perdió el tiempo para ahorrar, pero que también necesita una protección para que no le deje a la familia los gastos de un gastos funerarios. Pero también tenemos programas para niños donde pueden empezar a acumular ahorro para su universidad. O sea que de acuerdo a la situación, a la edad, a muchísimas situaciones de cada familia, vamos a buscar, de acuerdo a las compañías con las que trabajamos, porque trabajamos con muchas, qué es lo mejor para ellos, qué se adapta más para ellos, porque todos podemos tener un seguro de vida, una protección familiar. Y más o menos un average de cantidad de dinero, para que así nuestra comunidad sepa, ¿no? Muchos se asustan cuando oyen estas palabras, porque dices, no, yo no tengo un presupuesto para esto. Acuérdate, Liz, que el costo de un seguro de vida son tres aspectos principales. Uno es la edad, o sea, entre más joven empieces, tu costo de seguro es fabuloso porque pagas muy poquito. Es tu salud, lógicamente una persona enferma, sus costos van a elevar o posiblemente ya no califique. Y la tercera es la actividad que tú realices. No es lo mismo para uno que vuela aviones o se lanza del paracaídas que para una persona de una oficina. Entonces, todos esos tres aspectos son lo que nos da el costo de un seguro de vida.
pero si hablamos de personas jóvenes, que es a las que nos dirigimos constantemente, a las personas de 25, 30, 35 años, que es la edad ideal para empezar un programa de estos, Liz, porque no nada más tiene un seguro de vida. Por eso te decía al principio que es bien importante entender que este tipo de productos te sirven en todo tu vida. Primero, cuando tú inicias un producto, quiere decir que te va, en el caso de que te enfermes o en el caso de que llegues a fallecer, te está protegiendo. Pero si ni te enfermas ni falleces, ¿qué va a pasar con ese dinero? La mayoría dice, es que estoy pagando un seguro y lo voy a tirar a la basura. No, una parte de lo que ustedes guardan se va a ir para su retiro. Entonces, imagínate lo fabuloso que es este producto o este tipo de productos, porque no hablamos de uno solo. Si no te mueres, está el dinero. Si te enfermas, está la protección. Pero si te llegas a morir, también está. Y si no, es para tu retiro. Es una parte para tu retiro. Entonces, está fabuloso, Liz. Entonces, no es algo que vamos a decir, es un seguro de vida que si no te pasa nada, ahí llegas a tal edad que se perdió. Esto te va a servir aún en tu vejez. Exactamente, Liz. Y entre más temprano entres, entre más, lógicamente, entre más pronto tengas, más tiempo tienes de ahorrar. Por eso lo que decía Trini, ya cuando estás así como que en la edad interesante, no digamos de en la edad interesante, ya no hay mucho tiempo para ahorrar. Pero si empiezas a una edad temprana, por eso nos dirigimos a todo Estados Unidos, porque estos productos es en todo Estados Unidos, Liz. De verdad, entre más pronto empiecen, mayores tienen posibilidades de ahorrar su dinero. Ahora, lo más fabuloso, Liz, es que es libre de impuestos. Ese dinero que ustedes van a retirar a la hora de su retiro es libre de impuestos. Eso ya se lo explicamos a las personas con mayores detalles. Es la parte de educación que te digo que trabajamos mucho con Trini, de por qué es libre de impuestos, por qué es tan fabuloso. Ay, perdón. ¿Por qué es tan fabuloso? En el caso de que la persona fallezca, esa es una herencia para su familia. Tú estás hablando que los niveles económicos de nuestra comunidad se elevan. No se pone en una pobreza más terrible. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hablar con la comunidad, el educar. ¿Por qué es tan importante tener este tipo de producto? Es increíble. Trini. Sin embargo, Liz, también una de las cosas y ventajas es que si la persona que está interesada en comprar un programa de seguro, una protección para su familia, tiene muy poco dinero. Tenemos los que son los seguros de término, que son por un periodo de tiempo mientras sus niños son pequeños. Pero ¿cuál es la ventaja? También le beneficia en caso de que durante esos 10 años, 15 años, 20 años o 30 años por los que compró el seguro, llegara a enfermar, también el beneficio, el seguro de vida, viene en vida. Increíble, increíble. Y son económicos, Liz, muy económicos. Todas las pólizas de término, que son periodos de 10, 20, 30 años, son muy económicas para las personas jóvenes. Estás hablando de 15, 20, 30 dólares al mes. Wow. Y eso es como muchas veces es por lo que yo me motivó mucho a que trajéramos esa información a nuestra comunidad, porque a veces los niños tienen, nuestra comunidad tiene 2, 3 niños pequeños y no sabe que con 15 dólares al mes ese niño cuando crezca o uno mismo, ¿no? O sea, muchas veces no estamos hablando de miles que tienes que tener para una aseguranza. O muchos de mis compañeros, recuerdo que siempre me dicen, no, pues ya yo ya trabajo y ahí en el trabajo me tienen aseguranza. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Te sales así como yo, me salí en el 2011 y te quedas sin nada. Bailando. Exactamente, Liz. Por eso es que nuevamente invitamos a las personas a que se informen. No necesariamente tienen que tomar un programa contigo, conmigo, con Trini. Simplemente que la información está allá afuera. Solamente hay que tocar, estamos en el Google, tocamos muchas veces, estamos casi 10, 15 minutos o más de media hora en el Facebook. Hasta en el Facebook encuentran información sobre de este tipo de productos. Lo importante es tener algo, Liz. Y siempre he dicho, y he hecho anteriormente radio, siempre he dicho que digo, la información está ahí, la decisión la tomas tú. Porque al final de cuentas, los únicos que tienen la decisión de hacer o no hacer algo, somos nosotros mismos. Y otra cosa que es también sumamente importante para mí y para Energía del Corazón Cósmico, que son mis socios y yo, es también traer la gente y la información que sea verídica, que sea gente que podamos nosotros realmente recomendar y que podamos realmente trabajar en algo. Y eso fue lo que nos llevó a unirnos a su equipo de ustedes, poder traer ese beneficio dentro de la comunidad. Pero también es… porque ahorita se hizo un boom, una moda, en que varias compañías y varios lugares están promocionando así como pan caliente. Yo siempre he tenido mucho cuidado y respeto a las modas, porque yo digo,
todo es como un pum, todo mundo, pero yo siempre me siento a esperar y a ver. Y espero que pase el tiempo, porque así como sube, así se baja. ¿Qué nos cuentas de estas compañías con las que esta compañía trabaja? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuántos años tienen en el mercado? ¿Qué seriedad, qué confidencialidad o confianza puede tener nuestra comunidad de trabajar con nosotros? Bueno, primero, Liz, las personas que crearon este grupo de compañías, porque no es una compañía, unas tienen 100 años, otras tienen 60, otras 70. Entonces, no estamos hablando de compañías que nacieron ayer. Pero el grupo de personas que unieron todo este grupo de compañías tiene una integridad extraordinaria, Liz. Tú hablas con ellos, desde que tú entras con ellos, ellos te dicen, ¿sabes qué? Estás aquí para ayudar, no estás para ganar dinero. Te tengo que entrenar de qué manera funciona esto para que de esa forma tú puedas ayudar a esa comunidad. Entonces, desde que entramos nosotros, Trin y yo fuimos hasta Texas, que es donde están las personas que nos entrenan y las personas que se dedicaron a esto. Una de las personas que nos impactó más, Liz, es una persona que trabajó para la compañía número uno en Estados Unidos. Esa persona por muchos años promovió los beneficios en vida, pero no había nadie que como que le hiciera caso. Entonces dijo, bueno, se retira esta persona de la compañía número uno a nivel nacional e internacional y se une a esta compañía. ¿Por qué? Porque promocionamos lo que son beneficios en vida. Yo le comentaba a uno de los CEOs, le decía, es que nuestra comunidad es más difícil que en la comunidad norteamericana. Y decía, es igual, porque nadie sabe lo que son beneficios en vida. Entonces, esta es la revolución de los seguros, de la industria de seguros de vida, Liz. Por eso es que estamos aquí tan emocionadas y trabajando tan duro en esa parte, porque estamos en la compañía perfecta, con las personas perfectas. Tú encuentras en esta organización doctores, médicos, ingenieros, químicos, o sea, son gente de verdad con mucha preparación, con la integridad que te estoy hablando, que esa es una de las cosas que yo siempre he cuidado mucho, la integridad de cómo trabajas con la comunidad. El tratar ahorita de cambiar esa parte, que estamos contracorriente, decirle, ¿sabes qué? Si tú compras una póliza con un número de ITIN, porque también hay un programa espectacular para las personas con ITIN, tu póliza tiene que tener ese número de ITIN. No permitas que nadie te cambie información. ¿Por qué, Liz? Porque si tú no tienes esa veracidad en lo que tú pones en la póliza, posiblemente la compañía no te pague. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos pólizas que llenaron y que les cambiaron seguros sociales y que les cambiaron información simplemente por vender, es triste, Liz, porque ya tienen un año, dos años. ¿Y qué dices? ¿Sabes qué? Pues tú decides, pero esto está mal. Entonces, así es. Y eso es bien importante que lo sepan, que esto es posible también con ITIN number, porque muchas veces la gente que tiene ITIN number está como, o sea, atrás, eso no es para mí, ¿verdad? Y también otra de las cosas que me gustaría que hablaras es cuál es la cosa que también las personas se pueden entrenar, porque ahora también, aunque tú tengas ITIN number, puedes ser un representante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden empezar a… ¿Puede haber gente que se esté entrenando con ustedes o esto solamente es para gente que sacó un degree? ¿Cómo se maneja? Desafortunadamente, Liz, anteriormente sí se podía en el estado y no nos permitían sacar la licencia. Acuérdense que lo que nos rige es el departamento de seguros. Entonces, ellos son los que nos rigen y que nos dan la licencia. Anteriormente sí se podía… Pero desafortunadamente, por lo que te acabo de mencionar anteriormente, restringieron. O sea, desafortunadamente ahorita solamente las personas que tienen una residencia legal y un seguro social aquí en Estados Unidos es que pueden sacar una licencia. Desafortunadamente, lo digo. Esperemos que en un futuro nuevamente puedan otra vez el estado de Illinois aprobar las licencias con número de ITIN. Pero sí hay gente que se puede integrar a tu grupo. Si están con un seguro… Por ejemplo, ¿hay gente que pueda estar haciendo lo mismo que ustedes están haciendo? Ah, no, sí. Todas las personas son bienvenidas, Liz. Nosotros entrenamos constantemente porque la base de hacer un buen trabajo con un cliente es el entrenamiento. La mayoría de las personas piensa que obtuve la licencia, ahora sí, vámonos a vender. No estamos vendiendo nada, nosotros no vendemos nada, nosotros ayudamos a las personas. Imagínate, una persona viene con nosotros o una familia completa, Liz, y te confía su futuro y su presente. Entonces,
te sientes con esa responsabilidad constantemente, y nosotros tenemos un grupo maravilloso aquí en Illinois, donde tenemos nuestros entrenamientos constantes de, miren, esto es nuevo, esto se tiene que hacer de esta manera, esto es lo correcto. Y muchas personas no les gusta decirles, pero a nosotros como agente nos pagan de la parte del seguro, no de la parte del ahorro. No les gusta que digamos esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Equilibrar entre la parte del ahorro y el seguro. Balancearlo. Muchos lo que hacen es venderles todo en seguro porque saben que de ahí nos pagan. Pero yo prefiero un cliente contento que me va a referir con otras personas, a ayudar a otras personas, Liz, que tener un cliente insatisfecho. Exacto. O un cliente enojado que dentro de 5 o 6 años me va a decir, oye, Claudia, tú me dijiste que voy a ahorrar, que tengo protección, y yo aquí no tengo ni un dólar ahorrado. ¿Qué pasa contigo? Me mentiste. Y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Que la gente que tú estás ahorita ofreciendo en 5 o 10 años sigan siendo y refiriéndote gente, y no nada más que ahorita se les venda una póliza y en 5 años digas, esto fue un fraude. Correcto. ¿Verdad? Exacto. Eso es lo más triste. Porque eso pasa mucho también. Uh-huh. Créeme, Liz, que nosotros nos encontramos con Trini todos los días, pólizas que son, nos da tristeza de gente que tú ves que hicieron el esfuerzo por pagarla 2 o 3 años y no tiene nada, un seguro carísimo. Y digo, yo soy muy, Lisa Trini, es que te emocionas con el tema, sí me emociono con el tema porque realmente tienes tú las herramientas para ayudar. Uh-huh. ¿Por qué no hacerlo? De todos modos, si tú creas esa parte de credibilidad entre la gente, el dinero viene después, Liz. Claro. La compañía, esta industria es muy buena porque ganas muy buen dinero, pero haciendo de las cosas de la manera correcta. Y esa es una carrera que yo quiero por muchos años, Liz. Tengo trabajando con eso, trabajamos con Trini muy fuerte en esta parte de educar a nuestros agentes para que de esa manera se hagan realmente profesionales en esta industria y ayudar. Ustedes pueden salir a entrenar si las contactan, pueden ir a otros estados, empezar a entrenar gente, enseñarles cómo también estamos ellos. Estamos saliendo a otros estados ya. Ya tenemos grupo en otros estados. Háblanos un poquito de eso. De hecho, nosotros podemos tener integrantes de equipo en cualquier estado y podemos ir a entrenarlos. También podemos vender en cualquier estado, o sea, ofrecer los programas de ahorro y de protección en cualquier estado de la Unión Americana. Esto es increíble porque muchísima gente, como decía Claudia, conocen de los planes de ahorro, de los seguros, pero no saben lo que son los living benefits, no saben exactamente cómo funcionan, aún teniendo. Una de las ventajas también es que nosotros nos encontramos gente que ya tiene un seguro de vida, pero que realmente no sabe exactamente qué tiene. En mi caso, yo tenía un seguro de vida, o tengo un seguro de vida que compré hace muchos años, pero cuando ya aprendes un poquito y lo revisas, te das cuenta que hay muchas cosas que no tenemos, pero que no sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos los términos, no sabemos los beneficios de un seguro, y cuando lo revisas, tú ya les puedes explicar a la familia qué es lo que tiene exactamente y si califica para mejorar su póliza, para cambiar a un programa con beneficios de vida, o si está bien donde está, si ya no tiene el beneficio de cambiar a algo mejor. Por wow, la razón increíble. Y bueno, como el tiempo en la radio siempre se nos va rapidísimo, cuéntame algunos tips que le puedas dar a la gente. ¿Y qué es lo que ellos tienen que observar cuando ellos compran una aseguranza o un seguro de vida o gastos de finales? Ok, principalmente vamos a decir los principales, Liz. Primero, siempre he pensado que por cada dólar que ustedes paguen, obtengan los mayores beneficios. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente si una persona va y les vende una póliza por cada dólar que ustedes paguen, ¿para qué me sirve esto? No, pues te tienes que morir para obtener un beneficio. Ok, perfecto. Pregunten siempre que en el caso de que se lleguen a enfermar a ustedes, ¿cuáles son los beneficios que puede tener esa persona en vida? ¿Y qué enfermedades les cubre? Porque no todas las compañías tienen una variedad de enfermedades. Hay grandes compañías, pero no todas tienen muchas enfermedades. La otra y la principal, que creo que es el punto número uno y que creo que tiene que tener mucho la gente cuidado, es por cuánto tiempo esta póliza les está protegiendo con lo que ellos están pagando mes con mes, porque se puede lapsar, se puede cancelar si no están al pendiente de eso, Liz.
Y sobre todo, muchachos, la información que ustedes le dan a la compañía tiene que ser verídica, real. Si es un número de IT number, un número de IT number. Si es un seguro social, su edad, su salud, todo eso, Luis, porque si llega a pasar algo a esta familia o a esta persona, la compañía no les va a pagar. Y una cosa es bien importante, que mucha gente no tiene en consideración poner sus nombres exactos como están. Exacto. Y te lo digo porque yo tengo 5 nombres. Entonces, para todo, cuando ya se trata de algo legal, tengo que escribirlos todos, aunque está tan largo. Pero es uno de los principales cosas que yo he visto en amigos míos que no han podido cobrar aseguranzas, porque no pusieron su nombre exacto como estaba. Correcto, Liz. Otra cosa importante es que no tengan miedo de llamar a la compañía cuando un agente les está ofreciendo algo. Ahí está en cualquier aplicación que les están dando, llamar a la compañía y preguntar lo que les están ofreciendo para que ellos certifiquen si realmente lo que les están ofreciendo es lo que la compañía realmente tiene, para que estén satisfechos y tranquilos. Tenemos la ventaja de que ahorita tenemos acceso a todas las redes sociales, al internet, podemos entrar y buscar realmente que lo que me están ofreciendo sea lo que realmente la compañía tiene para que yo quede 100% satisfecho con esa póliza que estoy comprando. Maravilloso. Y bueno, con esto nos despedimos. Mil gracias por haber venido. Liz, gracias, Liz. Gracias a toda nuestra gente que nos sintoniza, y con esto nos despedimos. Vamos a poner su información en nuestro programa de YouTube para que la gente los pueda localizar y contactarse con ustedes. Y con ustedes nos vemos el próximo viernes, 6:00 p.m. No olvides sintonizarnos aquí en Energía del Corazón Cósmico. Y recuerda ahí darnos un like en nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga. Estamos con ustedes. Recuerden, les mandamos un gran abrazo y muchas bendiciones. Gracias.